¡Tarará! ¡Hola! Se tiene que estar escuchando perfectamente porque me he acordado hoy a la primera de subir los volúmenes. Pero bueno, por si acaso, la gente del chat, la buena gente del chat, confirmad. Mientras tanto, dejadme que ponga yo aquí también el chat. ¡Ay, Para Dios! comprobar que se le oye a él y a los demás, claro. No, y a ti, que te están golpeando. A ver. Se ve y se oye, no dice. ¿Se ve y se oye perfecto? ¡Maravilloso! ¡Por Dios, parad! Vale. Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia al Cubo, este fantástico experimento no pagado por el gobierno donde nos ponemos a hacer divulgación de la ciencia en Minecraftia. En este fantástico servidor donde tenemos gente tan vistosa como los que tengo aquí delante, un angelito de la muerte, una drag queen, un señor físico barbudo que me suelta pullas y Teorema Pi, siempre, un caballero. Yo soy la Todo un drag señor. queen. Un señor. Y Yo yo, un quiero servidor. bailar. Pasando a hacer presentaciones, ¿no? Yo creo que ya la gente nos conoce y el que no nos Claro. conozca, Somos los tiempo ha tenido. asiduos. Que pregunte. Que Eso, pregunten. si alguien no los conoce, que pregunte en el chat. Que pregunten en el chat. Estamos abiertos a todas vuestras preguntas. Responderemos con sinceridad. Y nada, bienvenidos a Carlos, te un. hacen una petición en el chat. ¿Sí? ¿Cuál? Pero ya tú. Ya la lees tú, Cristo. ¿Que le dé qué? ¿Un ramo? Madre mía. Bueno, maravilloso. Ya está, ya me he desconcentrado, ya me he quedado pensando en esa imagen. Y listo. Bueno, estamos en un nuevo programa de Ciencia al Cubo donde estamos haciendo la divulgación. Estamos en el capítulo, a ver, venimos aquí al tótem, capítulo 7, ¿no? Hoy vamos a empezar aquí. Y nada, en capítulos anteriores ya hemos hablado de todos estos fantásticos temas que tenemos aquí listados, cada uno a cada cual más interesante. Y hoy pues vamos a seguir hablando de cosillas maravillosas, pero bueno, antes, ¿qué tal la semana, chicos? Ha pasado ya Sigues por una aquí, semana. Apasionante. Todo igual. Sí. Esperando el miércoles para ver los looks de los crespos. He empezado a jugar. Sí, Total. Dios. Están aquí todos copiando el look, Carlos. Total, sí, no, porque Crespo además se ha afeitado. Ojo. Oye, molaría que Crespo 2 se rapara la cabeza también, ¿eh? Ya No, sería por favor. como. No, por favor, ya aparecería en Ese jinjito. debería ser su castigo, en realidad. No, no el de leer el fanfic, deberían de raparse y listo. Uf, Y a correr. qué Pero duro, bueno, tío. más allá de eso, que nada, bien, ¿no? En casa. Yo me estoy dejando barba. Sí. No me sale, pero Va bueno, bien me estoy la cosa, ¿eh? Intenta, va ¿no? bien, va bien. Es que yo soy en verde, entonces estoy probando. La gente se rapa, Crespo se rapó, pues yo me estoy dejando barba. A ver cómo. Ojo luego que para los experimentos eso prende fuego, ¿eh? Sí, Ten cuidado. Pues nada, y la semanita en el servidor. ¿Alguna novedad? Sobre todo Vlad y Roberto, que son los que están ahí más a saco. Eso, los rostros somos basura, es lo que nos estás diciendo, Sí, ¿no? básicamente. Bueno, yo he Yo me empezado. son. Steve Bueno, Jobs y Bill Gates, yo. lo que han hecho esta semana es. Bueno. ¿Qué has hecho, Roberto? Amigo Roberto. A A Roberto ver, no yo sé, porque no tengo. voy a espiarle, pero He bueno. empezado con el autocrafteo ¿Sí? del Applied y también con el Void Oreminder a producir materiales de la nada. Ah, Alright. claro, Ah, materiales de la nada. está minando en una dimensión paralela, Qué básicamente. científico eso, ¿eh? Sí. Sí, generación de Generación materia. espontánea. ¿Y tú, Vlad? ¿Cuántos agujeros más has hecho en el server? Pues agujeros he empezado a hacer uno aquí debajo, que vamos a tener aquí una pequeña estación de metro, si Alguien ha queréis. dicho en el chat que los aguacates son pistachos. No. Eso Banealo, banealo ya inmediato. Si vienes a verlo, he hecho otro agujero por aquí en el centro del spawn. Ah, qué susto, coño. Ah, esto es. Ah, para bajar. ¡Qué grande eres, Oh, Vlad! ¡Qué grande eres! Y sos un ahora, mago. y ahora dale otra vez al shift. Claro. Ah, que hay otra ¡Hala! planta. Está muy Pero. guapo, está Y muy guapo. entonces, aquí. Yo lo que haría arriba sería cubrir esto, la zona de arriba, de cristal, para que las personas que no puedan salir y pisar el dibujo, ¿sabes? Pero sos un Ah, no, hombre, mago. no hay problema, que los pise, Pero está guay. qué divertido. Entonces, en la planta de abajo vamos a hacer bueno, una Hombre. estación de metro. Alright. Oh, Así yeah. con Bueno, viaductos en plan metro. futurista, Vamos a hacer un hiperloop, ¿no? Sí, Un va a hiperloop. estar guay. Te has convertido en nuestro Pedro Literalmente, como Sánchez dicen los ya. ingleses, el tube, ¿no? El Míralo, míralo aquí, tube. Adrián. Aprovechando para rapiñar metales, ¿eh? Que ha repiñado metales soy yo, Vlad, que cada vez que te miras metales en las paredes de tu super agujero, porque te lo estoy. Maravilloso. Qué guay. A ver, aquí no Bueno, sé.
Sí, he estado haciendo esto y he talado 4 árboles por aquí alrededor para hacer los caminos en plan más normales, caminos de toda la vida. Esto y por... que esto parezca algo comunitario de verdad. Algo decente, ¿no? Sí. O sea, vamos a tener caminos normales, sí, el Hyperloop y luego caminos por el Nether, ¿no? Y luego un Hyperloop en el Nether, exacto. Y luego todos confinados cada uno en su casa, ¿sabes? O sea, toda esa infraestructura para no usarla. No, hombre, confinados, ¿no? Nos vamos a la zona de cuarentena, aquella es de... Es verdad, la que la tenemos encantado. Al búnker. Al altar de Rosalía. Sí, sí. Tenemos que hacer un Hyperloop que nos conecte con aquello. Total. ¿Qué comenta aquí la gente en el chat? Me están preguntando de los shaders que utilizo. Son los... No me acuerdo cómo se llaman. Zeus. ¿A quién he leído decir lo de los aguacates? Bueno, pues yo cuento lo que he hecho esta semana. Esta semana lo que he hecho ha sido no dormir. O dormir muy poco, la verdad. Doy fe. Todos estamos. Vamos. Sí. Porque me he puesto... O sea, la movida era que para el programa de hoy me toca streamearlo a mí. Con lo cual me toca presentar un tema. Y yo tenía un tema en la cabeza que me molaba, que era con lo de la inteligencia artificial. Hablar un poquito cómo los mods se mueven dentro del mundo y tal. Cómo saben por dónde tienen que caminar para acercarse al jugador y todo esto. Y quería hablar de un algoritmo que se llama Estrella, ¿vale? Que alguno lo conocerá por el chat, ya me confirmarán. Claro, y para eso dije, joder, molaría un montón hacer una visualización que se viera guay de cómo el algoritmo se va ejecutando y tal. Necesito... ¿Cómo has dicho que se llama? A Estrella, creo que era, ¿no? ¡Ostras! Bueno, qué nombre más poco llamativo. A ver, si no me equivoco, sí. Algoritmo de búsqueda A Estrella. A Asterisco. Sí, es que sí, ahí lo están poniendo en el chat. Es que el otro día me lo comentaron y para buscarlo no es fácil, ¿vale? Claro, claro. A ver, que me he perdido el chat. Claro, a saber cuántas fotos de Alfa Centauri y todo eso, ¿no? Pues eso, A Estrella, y lo quería ejecutar y dijo, joder, pues para esto necesito una pantalla. ¡Una pantalla! Error. El capítulo de hoy va a ir sobre cómo hacer una pantalla en Minecraft, ¿vale? Porque al fin y al cabo es lo que me he estado dedicando hasta hace una hora que lo he terminado de hacer, con todos los problemas técnicos que ello conlleva. Y quiero aprovechar un poco la situación, pues, para que sepa la gente en general cómo funciona esto de desarrollar una herramienta, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tú instalas en tu ordenador un dispositivo, ¿por qué tienes que instalar controladores de ese dispositivo y cosas del estilo? Vamos a hablar un poquito de programación, chavales. Y lo mejor es que no me voy a ocupar yo, sino que les voy a ir haciendo preguntas a ustedes de cómo montarían una pantalla, para que vayan peleándose con todas las cosas que yo me he peleado. ¡Ostras, qué miedo! Mola. Entonces, no sé si saben cómo funciona una pantalla en general, un monitor. A nivel químico, más o menos. Por ejemplo. Ahora mismo funcionan con LEDs. Antiguamente eran con un tubo de rayos catódicos. Entonces, la información se llegaba a un emisor de electrones que emitía señal de electrones a una pantalla de diferentes fósforos, y ese fósforo era fluorescente a esos electrones y brillaba. Era la razón por la que antiguamente existían los salvapantallas, porque si el fósforo, si el haz de electrones se quedaba todo el rato manteniendo ese fósforo brillando, luego se quedaba la imagen impresa durante meses tranquilamente. Entonces necesitabas que continuamente se estuviera moviendo, que se estuvieran excitando todos los fósforos de la pantalla para que no se quedara la imagen impresa y te fastidiara la pantalla. All right. Que de hecho eso sigue pasando con los móviles. Sí, algunas pantallas también, ¿eh? Sí, pero al menos a mí con el móvil me pasa que si estás jugando a pleno sol al Pokémon Go con el brillo de la pantalla a tope, si estás una hora y luego lo cierras, sigues teniendo marcados los... Ah, pero eso es el sol, eso es una cosa diferente. No, pero tiene que ver con el brillo. Es decir, el problema es que cuando hay sol le pones el brillo al máximo. Entonces es por eso, no por el sol. Bueno, creo. Vale, pues eso serían las pantallas de tubo catódico, ¿no? Las que has comentado. Luego están también las de plasma, están las de... esta siempre lo digo mal porque como soy canario, pues LCD, ¿no? ¿LCD? ¿L qué? Arroba policía. Nunca me lo había planteado, Carlos. Claro, pues. Bueno, las pantallas de LCD, ¿no? De las de cristal. Sí, de cristal. Las de cristal. Esas son, bueno, al final pantallas donde tú te aprovechas de la polarización de la luz, ¿no? Que aplicas, creo que un pulso eléctrico y puedes polarizar cristal líquido para dejar pasar o no pasar la luz, ¿puede ser? No sé si le suena... Sí. No me acuerdo, pero creo que sí más o menos... Va por ahí el estilo, ¿no? Entonces al final... Los LCD son esos, sí. Sí. Se polariza la luz y luego con los cristales líquidos
cambian la polarización de los cristales y entonces dejan pasar la luz o no. Y sí, luego le pones un filtro de colores y ya está. Vale. Y luego ya las últimas que han llegado al mercado son las, si quieres decirlo tú, físico barbudo. Las de tipo... La OLED. No, no, dilo bien. La... no sé. Joder. Con tu... Pero... Joder, Adrián. Joder, Adrián. Tu canción, tío. Coño, las OLED, ¿no? Sí, pero Adrián, pero... Pero dilo, pero tío... Con el... ¡Ay! ¡Claro, tío, claro! Claro. Es que eso hace 2 semanas, eso ya... ¡Ojo! Hace 2 semanas ya. Que has tenido tantas experiencias durante este periodo de tiempo, ¿no? Claro, ir al baño, a la cocina... Oye, Vlad, te he puesto en el prototipo de estación luces decentes, porque que ilumines con antorchas... Y... Ya, tío. Vale, en ese caso ya las pantallas LED pues son pantallas de... Pues que directamente tenemos aquí las bombillitas y podemos controlar que se encienden y se apaguen. Y al final va un poco por eso, ¿no? Por montarte una especie de matriz de diferentes objetos que pueden emitir luz y poder tener control sobre esto, sobre este encendido y apagado. Ahora la pregunta. Permíteme decirte sí, que creo que lo último en pantalla son los Quantum Dots, ¿eh? No, yes. Ya no son los... Sí, bueno, vale. O sea, llevan tiempo, pero todavía no se han metido, ¿no? No... A mí me suena ver anunciadas televisiones con Quantum Dots, pero... Sí. Es como la colabo entre Crespo y yo. Sí, es verdad. Sipeo, ¿no? Sí, es vuestro sipeo. Es la hostia ese nombre. Quantum Dots es nuestro hijo. ¿Pero eso de qué va? ¿Eso de qué va? Eso son movidas cuánticas. Sino... Son nanopartículas de diferentes sales. Hay una que era con un silicianuro de cadmio o alguna sal así de cadmio. Y básicamente son nanopartículas de la misma composición, pero en función de cómo crece el cristal, son fluorescentes a una determinada longitud de onda. Entonces tú puedes diseñar el cristal para hacer que ese cristal emita luz roja, luz verde o luz azul. Oh, mamá. Qué rico. Esto a nivel de fluorescencia, pero me imagino que ya habrá electroluminiscencia, LEDs. Como los LEDs, pero tú puedes elegir el tamaño del cristal. Ya no tendrías que montar un sistema PN como se monta en los LEDs, sino que ya diseñando el propio cristal consigues la longitud de onda. Pero igualmente, o sea, a nivel químico, físico y todo, lo entiendo, pero nunca he entendido, Carlos, cómo funciona a nivel de programación una pantalla, tío. Nunca sé. Una pantallita. Pues al final. Un segundo, antes de continuar, comenta Arcadi. Recordemos lo de los subs. Hombre, claro, que tenemos que comer. Recordad que podéis suscribiros ahora que ya somos gente privilegiada dentro de Twitch. Sí. Podéis suscribiros al canal de Senio TV con Twitch Prime de manera gratuita y dejando pasta pues también de manera pagada. Las dos agradecen porque las dos notan para comer a final de mes y saldrá una animación súper graciosa aquí cuando pase eso. Dicho y esto, recordamos que el 50% de lo que ganamos lo donamos a la Asociación Española contra el Cáncer, creo que es. Yep. Efectivamente. Y la otra para volver a darle pelo a Ignacio Crespo. Sí, comprarle una peluca larga. Aunque bueno, si es por peluca pido número. Bueno, a ver, después de esta autohumillación, preguntabas cómo sería programar una pantalla, ¿no? Pues al final es un poquito... He oído sonidos de suscripciones, ¿puede ser? No sé, he oído algo. En el chat no ha salido nada. Te tendría que salir en el... Ah, no, nos han hosteado a alguien. No sé. Bueno, al final lo que tenemos que tener es como un sistema que nos permita controlar, poder programar estos impulsos eléctricos que al final van a ir controlando pues, la polarización de los cristales líquidos, el encendido y el apagado de los LEDs, ¿vale? Y tienes que de alguna manera buscarte la vida para programar eso. Mi pregunta aquí sería, ¿cómo haríamos una pantalla en Minecraft? Con todas las herramientas que tenemos, ¿cómo podríamos plantear una pantalla? Porque en modos hay bastantes, ¿eh? Sí, entonces, de hecho hay pantallas, literalmente. Claro, yo haría una pantalla, ya está. Craftearíamos el famoso monitor, ¿no? No sé si tenéis aquí a mano. El que podría tener el plan que tiene fleje de Ender Crystal, Ender Pearl, que es con lo que se hace. Creo que podría... Si tenéis cobblestone, creo que puedo montar un par de ellos para enseñarlo. ¿Cuánto necesitas? ¿Pero tu nada. Monitor? Ah, vale, el monitor de... El del extra... Vale, a ver. Utilities. No, el del computer craft. Ah, vale. No sí. A ver un momento, creo que se craftea, o sea, con cristal. El screen del extra Utilities 2 es una pantalla también. Entonces, sí, pero creo que no se puede programar. Puedes ponerle un enlace que te ponga lo que sale en el enlace. Por cierto, comentan aquí Rincewind
¿Sí? Que dice que según cree él, no son nanopartículas, sino nanopuntos. Se crean estructuras que funcionan como pozos de potencial y esas son las que emiten luz. Oh, no he entendido. Yo me voto... he perdido donde dice según. Yo voto porque se lo ha inventado. No sé qué dirá la gente en el chat. Que más uno, ¿quién crea que se lo ha inventado? Nanopuntos. ¿Qué es eso, por favor? Nanopuntos aquí. Esto va así, ¿vale? Esto es un programa de divulgación, pero a la mínima que sale alguien más listo que nosotros, le humillamos. Cuidado, vale. Estamos diciendo demasiado la palabra cuántica y nano. Va a venir cierta persona a matarnos. No, yo el concepto de Quantum Dots me lo contó, lo descubrí con Size Matters. Fue ella la que lo descubrió, se lo podíamos haber preguntado. La que lo descubrió. Su doctorado va de eso, ella es millonaria, multimillonaria, trabaja codo con Elon Musk. Bueno, a ver, sí, tenemos los monitores del Computer Craft, ¿vale? Que es el mod fantástico. Pero esos monitores tienen bastantes problemas, que a mí no me gustan. El primero es que supuestamente esos monitores, lo que hacen para dibujar esos píxeles que ellos dibujan, son caracteres, ¿vale? Es como si tú escribieras con fuente de texto, como las típicas animaciones de formato ASCII. No sé si las conocéis. Entonces, Star Wars hecho con caracteres. Pues ese es el problema. Y el problema es que normalmente las fuentes del ordenador pues no tienen una resolución cuadrada. Los píxeles no son cuadrados, son rectangulares. ¿Vale? Y eso hace que sean las pantallas de mierda. Sí, las pantallas del Computer Craft son horrorosas. Esa es una de las limitaciones. La otra es que luego están muy limitadas en la forma de funcionar, los colores y todo esto. Aunque es cierto que la que he construido yo está más limitada aún, pero no ha pasado. Es en blanco y negro. Poco, hombre, se irá mejorando. Y claro, luego, lo bueno de desarrollar la tú es que la puedes mejorar tú. Claro. Y luego que, por ejemplo, las pantallas que yo he creado no tienen por qué ser perfectamente cuadradas. Podemos generar huecos dentro de ellas y funcionarían igualmente. ¡Oh! Eso mola. Podríamos hacer el típico pinhole este que tienen los móviles ahora para la webcam o todo esto. Ajá. Pues podríamos hacerlo. Con las pantallas del Computer Craft no se puede. ¿Ah? Chúpate esa. Pero entonces les pregunto, ¿cómo haríamos la pantalla? Con una luz que se enciende y se apague, ¿no? Vale, sería lo lógico, ¿no? Vengan para acá, vamos a la zona de juegos. Uy. O sea, has usado, imagino que Glowstone. Tenemos tenemos la fuente de luz, ¿no? En este caso estamos simulando lo que sería una pantalla como la LED, donde el propio píxel es el que emite la luz en este caso. Y la cosa es que necesitamos que estos píxeles se controlen de alguna manera. ¿Vale? Lo ideal sería que se controlaran de manera programática para poder generar cosas más tochas y más locas. Entonces ahí es donde yo he cogido y dicho, vale, pues vamos a llenar toda la base por debajo de ordenadores. ¿Vale? ¿Estos son ordenadores? ¿Todo 1200 esto? De oro. Sí. 1200 de oro, tío. Pagado por el señor Amancio Ortega del servidor, que es Vlad. Espero que me devuelva el préstamo. Sí, lo que faltaba, ahora, vamos. En licencia de uso, ya verás cómo te lo devuelvo. ¿Tú estás pagando por lo tanto? ¿En la también hace falta un ordenador por cada píxel o cómo va? ¿Cómo? ¿En la vida real también hace falta un ordenador entero para cada píxel? Claro, o... claro. ¿Un transistor, no? ¿Sería así o no? Sería más sería un diodo LED para cada... Sí, no, o sea, el funcionamiento exactamente no sé cómo es, pero creo que ahí tú en la vida real puedes conectar cables que lleguen a cada uno de estos LEDs y son líneas de cables y entonces generas como líneas en filas y en columnas y con eso ya tienes una matriz de cruce y cuando activas la señal de la fila 1 y la tal, pues se enciende ese transistor y ese diodo. Y tú eso luego lo puedes controlar bastante cómodo porque puedes generarte un microprocesador que conecte con la CPU, etc. El problema aquí es que a mí me gustaba el hecho de poder controlar todo esto con un ordenador central de manera inalámbrica, ¿vale? Entonces tenemos aquí el ordenador central y este ordenador central se conecta con los ordenadores aquí abajo. Ah. All right. ¿Cómo? De forma inalámbrica, ¿no? De forma inalámbrica, sí. Si te fijas, modem, sí, ¿verdad? Mira, aquí al lado de cada una de estos ordenadores, que no son ordenadores, son tortugas, y ahora cuento por qué, tenemos un wireless modem. Dios, pobre Vlad, lo que le sé yo para ver aquí. Sí, cada modem creo que era una Ender Pearl, ¿puede ser? ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Se ha dejado 100 ahí en el... Pues me duele más el oro, ¿eh? Sí.
Hombre, pero si tiene 1200 de oro, tío. Tiene una granja de mobs que genera miles de mobs por hora. Sí, luego veremos esa granja porque es horrorosa. O sea, pero no es la que tú piensas, Aitami. Hay otra que es peor. Ah, Dios mío. Creo que sí que es la que él dice, ¿eh? La de ¿ah, sí? La de Curse de Earth, ¿no? Sí. Sí, pero yo me refiero a la otra. No, pero la otra no, solo es para un bicho solo. Bueno, bueno, si sigamos con la pantalla. Ahí... Sí, por favor, pantalla, pantalla. ¿Duerman? ¿Que se está haciendo de noche? Sí, que aquí no entre ni un creeper, chaval. No, o lo dejamos apagado, o dejamos que esto esté apagado, que se verá mejor, ¿no, Carlos? Es que no, esta zona no está asegurada de mobs, entonces... ¿Vamos a asegurarla? Yo la aseguro, porque tengo antorchita. Sí, como quieras, o sea, se ve bien igualmente. Bueno, de mientras, sí. En el chat, preguntan Tempest Riku si sí. ¿Qué se van a hacer con los puntos del canal? Vale, pues por ejemplo, podemos adelantar que esta pantalla de aquí se implementará de un tamaño más grande, a lo mejor 1000x1000, vete preparando oro, Vlad. ¡Madre de Dios! Y lo que haremos será conectar esta pantalla a alguna página web donde puedas poner, canjear tus escenitos por texto, por ejemplo, por dibujar en un lienzo y que se visualice dentro del servidor. Quiero dejar claro que esto, Carlos, no lo ha consultado con nadie, ¿vale? Exacto. Sí, bueno, esto se hará con escenitos o con bitcoins, lo que queráis. ¿Eh? Bueno, lo que acepte aquí la gente. Sí, y luego Sanchapu pregunta si los directos quedan resubidos. Sí, los resubimos a YouTube. El canal se llama Xenio sí, TV. El canal de Xenio TV, sí, en YouTube. Se dicen por aquí que se llama igual que en Twitch. No, en Twitch es Xenio y en YouTube es Xenio TV. Yep. Afirmativo. Vale, entonces, bueno, pues lo que pasa aquí es que tenemos este ordenador central. Y este ordenador central es el que manda las órdenes para que cada uno de los píxeles se encienda. Todo esto funciona de manera inalámbrica con la red que se ha inventado la gente de este mod, que se llama la RedNet, ¿vale? Que es como red de Redstone. Y voy a parar, por ejemplo, este de aquí, que lo tengo ejecutando. Vamos a limpiar la pantalla. Si se vienen para acá, pueden conectarse a mi pantalla si queréis ver también lo que estoy escribiendo. ¿Dónde? Ah, aquí. Aquí estoy, en el píxel este, en la esquina. Ah, en el píxel. Vale. Entonces, lo ideal es que tú con cada una de estas tortugas, tú puedes mandar una señal de Redstone hacia arriba. ¿Vale? Tú puedes coger y decir, activo la consola de comandos y puedo llamar al comando de Redstone y decirle set output hacia arriba true. ¿Vale? En este momento tú le das y efectivamente el píxel se enciende. ¿Vale? Lo que pasa es que como funciona Minecraft, no sé si sabéis que cuando tú activas tú mandas una señal hacia arriba a un bloque, cuando lo activas ese bloque se carga de Redstone. ¿Vale? Y todos los bloques que están al lado de ese también se activan, ¿no? Es por eso que he tenido que poner como esta placa entre medias, porque si no lo que me pasaba, si ponía directamente las tortugas y los píxeles juntos, se encendía todo el área. ¿Vale? Se encendían como estos cuatro píxeles de aquí. Este. Lo cual ese era como el primer problema. He querido cambiarlo por cristal, este material, pero no se puede. O sea, el cristal no transmite la... El cristal no es conductor, hombre. ¿Qué coño? Pero como si la... ¡Cristal o vidrio! ¡Cristal o vidrio! Bueno, sí. Bueno. Madre mía, si tenemos que ir aprendiéndonos lo de los otros programas... Evaluación continua. Según esto, el vidrio no conduce, pero el mármol sí. Claro. Claro. Evidentemente. ¿Os parece iluminada la zona? Porque se me ha acabado... Vale. Vale, perfecto. Sí, está bien iluminada. Dos cositas. Una, preguntan que de qué va el programa hoy, pantallas. ¿Cómo pantallas. Hacerlas en el... En ¡pantallas! En MATLAB, iba a decir. En Minecraft. Por favor. Y beber agua. Y beber agua. Programa pasado, programa olvidado, dice Pandora. Es que totalmente. Literalmente. Esto es como las clases de la universidad. Eso no va a permitir que la semana que viene repetimos de nuevo el de cristales y vidrio. Claro. Dormid si podéis. Venga, sí, vamos a dormir. Chao. Pantallas LCD, efectivo. Pero una pregunta a los químicos. ¿El LCD es un cristal o es un vidrio? Es un cristal. Un cristal. ¿Cómo hacen un vidrio? No, pero digo la droga. Es un cristal, claro, ¿no? Ah, es un cristal, es una sal orgánica. Pero el LCD. Etilamida del ácido lisérgico. ¿Y el LCD? El LCD. Porque la C es de cristal. Es vidrio. Sí, pero él es de liquid, ¿no?
¿Y qué? Ya, y la I. No puede ser Liquid y Crystal. Una de las dos cosas no es cierta. Pues no lo sé, tío. Ahora que sí, es cristal líquido. Es Liquid Crystal. Sí, pero te digo que si tenemos en cuenta la definición de cristal. Ah, claro. Y tenemos en cuenta la definición de líquido. Una claro. de las dos cosas no puede ser cierta. Exacto. Algo falla en todo esto. A ver, voy a buscarlo. Y aquí está en juego de respuestas, no preguntas, ¿eh? Dice que el cristal líquido es un estado de agregación de la materia entre la fase sólida y fase líquida. All right. Bueno, entonces no puede ser ordenado. Eso bueno, debe ser ordenado, ¿no? Yo creo que no. El orden es hoy positivo. En berenjenal. Oye, como era programa pasado o programa olvidado, ¿no? Perfecto. Pues tu pantalla puede dar pantalla azul. ¿Cómo? Esta pantalla de aquí puede dar pantalla azul porque es lo que está pasando. Molaría en pantalla. Bueno, continuemos. No se ha dicho nada, ¿no? Venga, perfecto. Vale, en este caso lo que tenemos es como que la tortuga manda la señal hacia arriba. ¿Por qué he puesto tortugas y no he puesto ordenadores normales? ¿Vale? Pensemos que un ordenador normal no hubiera requerido de tanto oro. Entonces, ese es el motivo. Uno de los motivos puede ser joder fácilmente, ¿vale? Pero no es exactamente eso. Si recuerdan al principio, les dije que yo esto lo quería para montar el tema de buscar el camino más corto entre dos puntos, ¿vale? Entonces esta pantalla es como, podríamos decir que semitáctil, cuando esté bien programada al final. Y es que tú podrías quitar estos cristales y podrías dejar aquí un hueco. Y los píxeles podrían saber que ahí hay un hueco y podría simular un algoritmo que, por ejemplo, busque el camino más corto evitando ese obstáculo, ¿vale? Con esto podría decir aquí hay un obstáculo o no lo hay. ¿Y lo has roto así, esa imagen? Sí. ¿O sin Silky Touch? ¿Te lo he roto ya? No, tengo la... Se te guarda. Claro, esto solo lo puedes hacer con tortugas y no con ordenadores, porque las tortugas son las únicas que tienen la función de detectar hacia arriba. Qué vale. Guay. Entonces eso está bastante o sea guay. O sea que podemos hacer, a la larga, para el metro, un suelo que cuando caminemos por él se encienda y se vaya apagando por detrás. No exactamente, eso sí que no. Es que es semitáctil. No es que sea que te detecte a ti, pero sí puede detectar el bloque que tiene encima. La tortuga. Es táctil, bueno. Pero tienes que ir con el martillo y el cincel. Claro, es como táctil, pero tienes que tú preprogramarla, la parte táctil. Oh. Vale. Okay. Una cosa, comentan sí. en el chat que si podéis explicar de forma muy rápida qué es una tortuga, porque yo creo que vale, perdón, sí. Habrá gente que no lo sepa. Sí, de hecho creo que en vez de llamarle tortuga voy a llamar robot, ¿vale? Son... En este mod que estamos utilizando hay unos robots que tú puedes programar. Son como ordenadores, pero que además tienen como funciones para poder caminar hacia adelante, para poder comunicarse con los vecinos, para poder detectar bloques, picar, etc. Y aquí le llaman tortugas por una cuestión histórica que tal. Y eso, pim pam pum. Entonces cada vez que digo tortuga, pensad en un robot que se puede programar. Un ordenador con más funciones. Nos dicen por ahí que son rumbas, total. Son rumbas, total, exacto. Completamente. Entonces, vale, la idea es esa, ¿no? Cada píxel lo podemos encender con la tortuga que tenemos debajo. Entonces yo puedo programarla, puedo montar un código para que eso se encienda y se apague cuando yo le dé la instrucción a la tortuga esa. ¿Cuál es el problema? Que en una pantalla no mola que tengas que estar bajando debajo de cada píxel para encender los píxeles, ¿vale? Lo ideal sería poder comunicarte por el wifi y poder mandarlo desde aquí. Entonces esto, ahora mismo no lo voy a hacer porque no me interesa, pero yo puedo conectarme a este ordenador y mandarle una instrucción a este píxel de aquí. Entonces este píxel de aquí, la tortuga de abajo, lo que tiene es una especie de código que está todo el rato esperando que le mandes una orden. ¿Vale? Porque tiene que estar, obviamente, si tú montas un sistema en el que vas a mandar una orden, uno de los dos sistemas tiene que estar escuchando. ¿Vale? Entonces, ¿y eso no producirá carga innecesaria en el servidor? Seguramente. Seguramente, pero... Pero como normalmente no estamos por aquí, pues seguramente a ver, sí, porque esto debería estar bien programado. Aquí estamos hablando de que esto es una rutina de código que se lanza y Minecraft, por su forma de funcionar internamente, también tiene un montón de subrutinas funcionando en paralelo. O sea, que debería ser supuestamente una carga negligible. Mínimo. Esto que se dice en inglés. Descartable. Esto así, pero cuando vayas a construir la superpantalla, a lo mejor ya no están... Claro. Yo pensé que iba a dar más lag, todo este tema, y funciona bastante bien. Bueno, al menos no como están los spawn chunks, Robert. Esto está cargado siempre, ¿eh?
Pero, lo que comenta Segola, dice, el nombre de tortuga viene de un lenguaje de programación orientado a niños de la época de DOS y más atrás. El lenguaje se llama Logo. Búscalo en la Wikipedia. ¡Qué guay! Que esto lo hemos comentado ya, ¿no? En otros programas. Eso hablamos en otros programas, sí. Pero como programa pasado, programa olvidado. En mi caso, literalmente, porque no me acordaba de eso. Bueno, porque ha quedado súper faltón ese qué guay. Ha sido como, qué guapo esa información que me ha dado nueva. Que nunca nadie me había aportado. Bueno, continuemos, por favor. Quiero ver esta pantalla en funcionamiento. Vale, entonces, la historia es... Aquí vienen los problemas. Y es que tenemos que cada píxel yo lo puedo controlar mandándole una instrucción desde este ordenador. Perfecto, ¿vale? Porque eso ya significa que yo podría pues directamente programar este ordenador para mandar las instrucciones que haga falta. ¿Cuál es el problema? Arrancar la maldita pantalla. ¿Vale? Y me he censurado en este momento. ¿Por qué? Porque esto significa que tú tienes que ir a... Yo lo he dicho, ¿no? Hay un programa que es el que controla a cada píxel. Y es el que va a ponerse en escucha a ver que le mandas una instrucción. Pues tú tendrías que ir a cada una de estas pantallas y venirte aquí y decir... a ver, salimos de esto... Control screen, ejecutar. Venga, tenemos un píxel. Siguiente píxel. Paramos esto aquí. Control screen, ejecutar. Tal, ¿vale? Y así con 100. Madre. ¿Nos damos cuenta de que es un coñazo? Efectivamente, sí. Es un coñazo. Un poquito, sí. Aquí fue cuando yo dije, vale, pues no se puede. No se puede porque si esta es la limitación que tenemos, pues tenemos un problema. De hecho, ya con Vlad, aquí estuvimos en el servidor poniendo esto en marcha y estuvimos encendiendo las 100 a mano. ¿Y te acuerdas, Vlad? Sí, me acuerdo. Por desgracia me acuerdo. Por desgracia te acuerdas. Entonces, ahí es cuando empezaron los problemas. Y entonces es la parte más bonita de todo este asunto, que es como ver qué herramientas te aporta este mod para ver si alguna de esas te da una solución que tú puedas adaptar para el problema que quieres, ¿no? Es como una perspectiva muy de ingeniería. Y en este caso, se me ocurrió en un principio que molaría tener una tortuga, otro robot que vaya por debajo y se fuera paseando por debajo de cada de las tortugas y fuera lanzando el script de arriba, ¿vale? O sea, como que si fuera una tortuga controladora que fuera la que hiciera el trabajo de ir encendiendo a todas. Entiendo, como el sereno, ¿no? En la antigüedad. Exacto, sí. Sí. Hostia, vaya símil, ¿eh? Vaya símil del siglo XX. Total. Joder. ¿Vale? En ese sentido mola, pero es que luego me di cuenta de una cosa y es que vale, no, miento, lo de la tortuga no era para lanzar el script porque la tortuga no puede lanzar un código, no tiene ninguna instrucción, el mod no está preparado para hacer eso, lo cual es una mierda, ¿vale? Entonces hay que buscar otra solución y lo que encontré es que se puede reprogramar el software de arranque de cada una de las tortugas. Esto básicamente es como si tú coges tu ordenador, te vas a la BIOS del ordenador, que es el programa donde se ejecuta inicialmente todo y lo flasheas para cambiar la estructura y lo reprogramas para que arranque otra cosa diferente, ¿vale? Madre mía. Entonces en este caso lo que hice, cambié el código de arranque de cada una de las tortugas para que en el arranque arranque el controlador de la pantalla. Madre okay. Y justo ahora... lo acaban de comentar en el chat, dice, ¿puedes renombrar el programa como Startup? Para Exacto. que se inicie al encender. Ahí está. Yo eso no lo sabía. O sea, todo esto lo he ido explorando durante esta semana de este mod. Pero ¿y qué significa encender la tortuga? Encender la tortuga es que el robot está apagado. Mira, si vienes para acá... Buah, es que no... Mira, con la de pilote sí podemos hacerlo. ¿Ven? O sea, tú la tortuga la tienes aquí, le puedes dar un shutdown y se te apaga. Entonces, cuando tú la golpeas de nuevo, se encendería. Y cuando se enciende... esta tortuga en realidad está ejecutando una consola, unos programas, tú puedes aquí hacer Lua y se te enciende un programa, todos estos programas tienen que haber sido cargados por algún software de arranque, y ese software de arranque es el que se arranca al inicio de cuando se enciende, pues eso es lo que yo he sobrescrito, para que además arranque el software que yo quiero. Es decir, lo que tendrías que hacer simplemente es hacerle clic a todos. Exacto. Exacto, es que la diferencia es que la tortuga que se pasea por debajo no puede llamar a un código de la de arriba, pero sí puede reiniciarla. Vale. Entonces ahí es donde está el hackeo máximo de decir, joder, bien. ¿Vale? Pero es que luego me di cuenta que la tortuga de abajo no hace falta. ¿Vale? Porque realmente la tortuga, cada una en su lado, la puede encender a su vecino. En cascada. ¿Vale? Lo podemos hacer todo como mucho más eficiente. Entonces, dicho esto, voy a darle arranque a toda la pantalla. ¿Arriba o abajo? Abajo, sí, porque todavía no lo he pasado. Pero bueno, ustedes quédense arriba para que lo vean. Yo voy a subir rápido. Vale. Acuérdate que hay una encendida ya. Eso no entiendo. Sí, no, se va a reiniciar la pantalla entera.
Vale, es muy bonito porque lo que he hecho es que cuando cada píxel se sincroniza y lanza el cargador de pantalla, enciende la bombilla y la apaga. Entonces, lo que se va a ver es esto. Vamos para acá. ¡Wow! Vale. ¡Hombre! Ha fallado un poquito. No, 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 pero da igual, va bien. O sea, no tiene que ver sin cascadas. Ah, vale. Madre mía. Sí. No se ve en cascada perfecto por. Por el lag que hay en el server. Porque una instrucción se manda y luego pues hay un pequeño delay, entonces no pasa nada. Lo que vale, tiene que pasar es que se enciendan todas. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. ¿Otra vez? ¿Te gusta? Sí, 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 desde aquí se ve muy bonito. Además, la noche... gente la ha molado, ¿eh? Es de noche ahora, así que... Estos son mejoras de programación de madrugada, ¿eh? O sea... Chulo, qué chulo. ¡Que viene la ola! Vale. Otra. Oye, pero, tienes que poner automático que se haga en el loop todo el rato. Y claro, este, ¿cuánto no queda de programa? Y nos quedamos aquí viendo lo que puede. Bueno, este le pongo a aparecer un creeper y explotará. Ya, es que ese ha sido mi miedo todo este rato, ¿sabes? El que apareciera un creeper. Bueno, pues durmamos. Sí, vamos a dormir. No, que las luces están apagadas, que es más bonito, por favor. Venga, le voy a dar una última vez antes de que se. Por sí, aquí sí, hay zonas en las que pueden spawnear bichos. De hecho, sobre la propia pantalla. No, Dios, qué bonito. Mira, wow. Podrías hacer el juego de Snake con esto. Sí. Bueno, es que se pueden hacer tantas cosas. Cuando la termine, vamos a tener una herramienta bastante guapa para futuros episodios. Qué guay. Sí. Y luego les cuento algunas ideas que se me han ocurrido. Esto es como Art Attack. Primero presento la manualidad y luego ahora lo puedes hacer en verde. Y ahora cada uno se lo hace en casa. Total. Y luego mostramos uno hecho que es mucho mejor que destruyendo los sueños. La historia de esto es que lo bueno de poder hacer el reinicio este es que ya no tenía que estar todo el rato cargando el código, porque piensa que si yo hago el código y de repente hay un fallo, para probarlo tengo que encender todas, y si hay un fallo tengo que volver a cambiar el código, cargarlo en cada una y encenderlo todas. Hubo una etapa en la programación en la que yo estuve ahí, o sea, hasta que no conseguí programar esto yo tenía que hacerlo de la otra manera. Yeah. Y a nivel programación es súper guay cuando tienes que estar enfrentándote a un problema y estar desarrollando la solución al problema y al mismo tiempo las herramientas para trabajar más cómodo, ¿vale? Es como un progreso incremental súper súper guapo. Eso mola. Eso es muy de ingeniería. O sea, a mí me encanta. Me lo he pasado muy bien esta semana en realidad con esto. Entonces, la cosa es que lo que he hecho, digo, pues mira, ya que estoy, aprovecho, cada vez que se reinicie cada máquina, voy a hacer que se conecte a un repositorio que descargue el código más actualizado que haya y se actualice. Así cualquier cambio que haga se actualiza automáticamente, ¿vale? Entonces eso es súper cómodo para trabajar porque ahora ya podía ir metiendo cambios y directamente hacerla funcionar. ¿Vale? ¡Qué eficiencia, tío! Entonces con esto, pues tenemos la pantalla de 10x10. Podríamos hacerla de cualquier tamaño porque al fin y al cabo se sincronizan todas en cascada. Y eso está guay. La única pega es si, por ejemplo, formamos algún tipo de obstáculo que esté completamente aislado. Ah, no, miento. No, iba a decir que si hacemos como lo de hacer agujeros en la pantalla, no pasaría nada porque todas las tortugas siguen abajo en red. Claro, o sea que tendrías no. Que quitar una tortuga por lo menos. Yep. Sí, guay. Pues eso. Entonces, el código que hace que la pantalla funcione son los controladores de pantalla, ¿vale? Y esto también es un poco como funciona la tecnología hoy en día. Que es que cuando tú te compras una tarjeta tienes que instalar los drivers. Sí. Que los drivers son los que van a aprovecharse de toda la funcionalidad que tenga tu hardware y te va a empezar a dar funciones para que los otros programas puedan trabajar, ¿vale? Entonces, en este caso he creado un par de funciones bastante sencillitas, pero que sobre esas ya podemos empezar a generar nuevo software, nuevo código, que se aproveche de estas funciones para hacer cosas más avanzadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos una instrucción que es para encender todas las bombillas al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Tío, pero ¿por qué no lo vemos esto de noche? Qué más bonito, por favor. Porque no tenemos forma de hacerlo de noche. Claro. De hacer de noche, mejor dicho. A ver, ¿y puedes encender por columnas? En plan, decirle. Todavía no. Todavía no. Solamente tenemos control total de la pantalla, de encender la pantalla entera, apagarla entera. ¿Vale? Oh. Y ¿cómo lo enciendes? ¿Puedo escribir yo el código? Sí, quítalo off y ponelo on. El interruptor más caro y complejo del mundo. Ahí está. Ahí ya para gente que está pasando, se están peleando.
Un poco. Sí, un poquillo, hay un poquito de discusión sobre el lenguaje inclusivo. ¿No puedes hacer más corto la parte de apagar esto? Chicos, si queréis pelear por el lenguaje, pelead por MATLAB, R o Python, joder. Claro, la única discusión de lenguaje que toleraremos. A ver, vale, ¿qué pasa entonces con esto? ¿Por qué funciona? Las primeras funciones que pude implementar fueron las de encender todas las bombillas y apagar todas las bombillas. ¿Por qué? Porque el sistema este, tal cual lo he creado, lo que hace es que yo mando una instrucción y la mando a todos los píxeles. Y la instrucción es enciéndete. ¿Qué pasa? Que ahora yo a mí me gustaría poder tener control de cada uno de los píxeles, ¿vale? Poder encender y apagar cada uno. Eso significa que yo lo que tengo que hacer es de alguna manera identificar a cada píxel y decir, mandar la instrucción a todos, y entonces dentro del código de cada uno de los píxeles se dirá, me ha llegado la instrucción a encenderme, ¿soy el píxel que se tiene que encender? Sí, vale, pues me enciendo. ¿Vale? Entonces, para eso, tenemos que hacer una cosa, y es identificar cada uno de los píxeles. No sé si saben que aquí hay etiquetas para cada una de las tortugas, para cada uno de los robots. Esta se llama pilotes, por supuesto. Y luego ya tiene cada uno el número del píxel en el que está. Exacto. Pero claro, esto de partida no vendría así, ¿vale? Tengo una función que se llama hacer anónimo. ¿Cómo se dice el verbo ahí? Anonymize. Anonimizar. Anonimizar. En inglés también es súper jodida. Anonymize. Sí, pero con una Y intercolada. Ahí. ¿Intercolada? Intercolada, toma ya. Eso lo hace una profesora, mira, tío. Intercolada. Una H intercolada. Vale, en este caso ahora estarían todas anónimas. Todas son, si lo vemos arriba, pone Advanced Wireless Turtle. Alright. Y la cosa es que necesitamos que se identifiquen. ¿Cómo hacemos? Pues tendría que ir una a una identificándolas, o de nuevo podríamos hacerlo en cascada, como antes. Entonces el proceso va a ser similar. Uno de los píxeles de las esquinas se van a identificar, van a decir, a ver, si no tengo ninguna tortuga detrás ni tengo una tortuga en el lateral, soy la esquina de abajo a la derecha. Entonces yo tengo que ser el píxel tal. Y a partir de ahí luego empieza a llamar a las vecinas para que se identifiquen y se van identificando en cascada. Joder, qué bonito. Vale. Entonces vamos a hacer eso. Esto es llamar a la función identify. A ver, creo que en este caso voy a apagarlas todas primero. Vale. Y voy a llamar a la función identify. Oye, ¿cuánta gente somos? ¿Cuánta gente le está gustando esto? 124. Alright. Sí, tenemos un buen número. Muchas gracias a todos por vernos. Recordad que estamos ya con el afiliado y podéis suscribiros al canal. Si tenéis Amazon Prime, tenéis una suscripción mensual gratuita. Dinero así gratis. Que ya sabéis, dale al botoncito y tendréis, entre otras cosas, el icono de Burrito Crespo. A ver, los suscriptores que estéis aquí, spawnead el Burrito Crespo, por favor. He ganado una beca. En este caso, miren, ya le he dado la función identificar y se han encendido todas. En este caso es la señal de que están todas identificadas. Y ahora si de nuevo vamos, vemos que están todas con el código ID 0, ID 1, 2, 3, 4. Inicialmente yo había pensado otra forma de identificarlas, que era por filas y columnas, pero al final creo que esta opción es más cómoda de cara a hacer los tamaños variables y tal. Entonces, bueno, lo voy a dejar así con ID del 0 al 9 y hasta la número 99. ¿Cómo los identifica? O sea, va en lineal por la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y luego cuando terminas la 11, la 12, la 13, la 14. Vale. Vale. La otra alternativa sería hacerlo por filas y columnas. La 1, 1, la 1, 2, 0, 0, 0, 0. Sí. En cualquier caso, o sea, yo aquí ahora que las tenemos identificadas, pues he hecho una función para poder encender y apagar cada uno de los píxeles de manera independiente. Entonces tú le pasas por aquí el píxel que quieras apagar, por ejemplo, el número 0, el de la esquina de arriba. Le doy y se apaga, ¿no? Wow. Bueno, entonces el problema sería si aumentas el tamaño, ¿sí? Tendrías que pasar a 101, 102, ¿no? Tendrías que pasarlas todas, ¿no? Porque si no tendrías aquí, empezarías la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Llegarías aquí a la 10 y seguirías la 11, la 12, la 13. Claro. Pero la 11, la 12 y la 13 también es la primera de la segunda columna y demás, ¿no? No, o sea, cuando tú metas más pantallas tendrías que reidentificar todas. Claro, reidentificar. Claro, exacto, sí. Sí, de hecho le quité el otro método, el de filas y columnas. O sea, lo he dejado un poco en encubierto, ahora lo enseño, pero lo quité por el hecho de que si llegamos a la fila 10, ¿cómo la identificas? Le pondría 10. O sea, sería la tortuga Pix 10-1. Entonces ya empieza a tener complicaciones porque podría ser la 1-0-1 o cosas así. ¿No puedes usar letras? Sí, pero de nuevo llegarás a un punto en el que te limites. Vale, pues yo estoy pensando hacer una pantalla de 1000x1000, ya lo he dicho antes. Entonces, como el método más cómodo es hacerlo secuencial. Y ya está.
No, de 1000x1000, si es que no se renderiza eso, tío. Veremos. ¿Por qué decía? Ah, vale, que solo le puedes poner un nombre, claro, claro. Vale. Sí, sí, entiendo. Pero igualmente, claro. Igualmente yo lo que he hecho aquí es el método. ¿Quién está escribiendo? Yo. Tomo el control. ¿Quién va a hacer? Tomo el control. Estoy pagando 100. Lo que he hecho también, igualmente, de todos modos, es que si tú le pasas la otra nomenclatura, la de pix, pues también la va a entender, ¿vale? Entonces tú, si quieres apagar el pixel de la fila... a ver, primero son las filas, ¿no? Fila 0, columna 1. Siempre indexando desde 0, porque así es como los buenos lenguajes lo hacen, no como R. Efectivamente. Ah, no, a ver, lo tengo al revés, ¿no? Primero... No estoy de acuerdo. Primero columnas y luego filas, ¿vale? Eso creo que lo quería tener al revés, pero bueno. Vale, también funcionaría. Entonces, básicamente, ahora lo que tenemos es eso, una pantalla bastante chachilonga que podemos controlar a nivel de píxeles y sobre la cual podemos empezar a programar cosas muy chulas y que irán llegando poco a poco al servidor. Bueno, podemos programar el número del programa del lenguaje. Digo, del luego, ¿cómo sabes cuál tienes que iniciar? Ah, bueno, porque tienes el nombre puesto... Vale, va. Espera un momento. No, no teclees, no teclees, no teclees. Ah, vale, no perdón, teclees. perdón. A ver, no ha funcionado. No, exit. Entonces ahora sería, por ejemplo, relativamente fácil de hacer un código en el que solo se enciendan los impares. Sí, sería lo suyo. A ver, ¿qué quería poner? Hard. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Qué bonito! Dale a la. Yo ya me voy de aquí, venga. Dale a me gusta. Luego. Señores, esto se merece la suscripción, por favor, suscríbanse. Río, ¿te puedes poner en medio del corazón con las alitas, por favor? ¿Quién? Yo. Me hace mucha ilusión. Y ponte, que hago un screen, todo guapo. Mírame. No serás tú, Cupido. Magnífico. Espectacular. Vale, o sea, con esto ahora. Mira, o sea. Menos que tres. Bueno, a ver, está un poco torcido, ¿no? Porque aquí falta. Aquí hay dos. Claro, es que no puede estar. Es que no se puede estar centrado. Me da un montón de rabia. Oh. Esto hay que llamar a Ana, que nos haga un pixel art total, binario, todo guapo. Pero esto, fíjense que el código ahora de hacer un corazón es esto, simplemente el decir, quiero que se enciendan estos píxeles, y ya está. Súper cómodo. Pero es que en un futuro la cosa puede, o sea, ahora un concepto muy interesante de esto es que yo lo que he montado de manera muy sencilla es una API de la propia pantalla, ¿vale? Yo he creado cuatro funcionalidades, pero que a ustedes, si les gustara lo de programar, podrían empezar a utilizar sin saber cómo funciona el hardware realmente de la pantalla. No tenéis que encender la señal de redstone para arriba, ni sincronizar, ni nada. O sea, trabajáis con esas cuatro funciones y podéis empezar a construir software por encima de eso. Y a lo mejor, o sea, con eso podríamos montar... Como en la vida real. Como en la vida real. Y con eso tú podrías montarte un rasterizador, que un rasterizador es coger... Tú puedes tener representaciones vectoriales de figuras geométricas en tres dimensiones y luego convertirlo a una rejilla de píxeles. Y con esto podríamos empezar a construir un renderizador 3D dentro de Minecraft, ¿vale? Y eso llegará... Comentan en el chat una cosa que es cierto. Sí. Si haces una pantalla de 1000x1000, sería una pantalla de 60 chunks cuadrados. O sea, que no se va a poder renderizar entero. Claro, es lo que estaba diciendo yo antes. Ya, cierto. A no ser que cambiaras el código de Minecraft. Sí, pero de 100% a lo mejor sí. Serían de 6 chunks. Sería más o menos como el cuadrado este blanco que tenemos ahora mismo. Sí. Pues yo creo que haremos una pantallita así en plan grande. ¿Cómo era para ver los chunks? ¿Con qué tecla? F3G. Al de F4. Entonces está bastante guay el aparatete este. Y en realidad, aquí estamos utilizando píxeles. Bueno, mira, para empezar otra cosa. Lo estaba pensando antes, las lámparas de redstone tienen niveles, ¿no? De luminosidad. No, creo que no. La de redstone no. A no ser que lo hayan puesto en los mods. Creo que sí, ¿no? Yo creo que no. En mi faro no había. Porque yo sé que aquí puedo mandar una señal de redstone, pero analógica. Entonces yo puedo, por ejemplo, a ver, vamos a comprobarlo. Lua. RS. Que lo primero que haya hecho es un corazón y no un te lo comes. Lo pensé, es que no tenía tiempo, ¿eh? Y digo, lo más rápido. Eso era eso o un pene. Y opté por... Vale. A ver, creo que esto es top. Bueno, porque esto depende de cómo se mire. Esto es un canal cristiano, señoras y señores. ¿Se han sentido más, menos o igual? Yo creo que igual. Igual. Sí, vale. Dice la redstone sí, las lámparas no. Vale, pues seguramente habría que buscar algún tipo de dispositivo que sí sea analógico y podríamos hacer, pues, ya podríamos empezar a codificar diferentes luminosidades.
podríamos cambiar el código de la... Yo podría hacer una actualización para que las tortugas, en vez de encender una señal de redstone, lo que hagan sea subir y posicionar un bloque de color de lana, y podríamos hacer un lienzo. Eso estaría muy guay. Estaría muy guay, podríamos tener color. Además he visto que aquí hay 16 huecos para poner lana de 16 colores. Claro, es que está perfecto. Podríamos cambiar esto por pistones y hacer como un laberinto que se cargue en tiempo real. ¡Oh! Venga, sí, un laberinto. Hagamos un laberinto. Llenemos, convertimos esto en laberinto. O incluso podríamos hacer como un sistema que te permita canalizar el agua y redirigirla según patrones que tú programes, ¿sabes? En plan, que aquí gire, luego hostia, que cambie, baje y ahora vaya para el otro lado. O sea, que hay un montón de movidas locas. ¡Qué locura! O sea, esto hagamos, es el... Hagamos un laberinto y el que no salga permabaneado, tío. Es lo que es ahora en Minecraft. Este es el comienzo de una revolución en este servidor, ¿eh? La revolución de las pantallas. Es como la primera pantalla de la historia, ¿no? Lo de los colores me mola mucho. Lo de los colores me gusta a mí mucho también. Lo haremos. Y además pero no para eso, claro, para hacer eso tendrías que coger una tortuga que aparte picara, ¿no? Sí. Otra. Preparando los diamantes. Para cambiarlo, sí. Claro. Claro, porque tendríamos que picar uno y luego poner el otro, ¿no? Sí, sí. Y sí. Necesitaría también carbón. Claro. No, carbón no. O sea, ¿se habría que hacerle un refuel. Sí, porque tiene que avanzar hacia arriba uno. No, pero no hace falta. Que lo ponga sobre su cabeza. Ah, vale. Joel da un punto. ¿No podemos usar cristales tintados sobre las lámparas? Sí, sería una alternativa también para dar color, pero ¿cómo se posiciona ese cristal tintado? Ah, no lo sé, tú eres el programador. Con otra pantalla puesta en sándwich. Sí, más. No, pero yo creo que sí que puede una tortuga sin moverse, creo que puede colocar un bloque sobre su cabeza. Uno más. Entonces, o sea, con sería de una capa solamente. Vale, sí, eso sí, claro. Creo que sí. Sí, sí. A ver, y no sé si al final dejé puesto el código para. Madre mía. ¿Os mola el bicho este? Está bonito, está muy colado. O sea... A la gente del chat le ha gustado, más uno si les ha molado. Ahora mi programa de quemar un bosque queda positivo comparado con esto, ¿sabes? A ver, broadcast... Yo ya estoy dándole vueltas a lo de los colores, ¿eh? Te ha molado, sí, sí. Vas a tener que hacer un robot que le dé lana al de arriba, porque si no habrá que ir rellenando todos con 16 de lana y en una pantalla de 100% como que no. Mira, o sea, lo que habría que hacer sería un sistema que generara, o sea, que estuvo una sola tortuga o un enlace de tortugas que cada cierto tiempo se acercara a la pantalla, se conectara... y le inyectara lana a una. Y esas luego se las fueran pasando al resto en cascada, de nuevo. Eso sería muy guapo. Y sería como una especie si de inyección. Colores, ¿para qué quieres más? No, pero porque se irá gastando. No, porque si tú la picas, vuelve claro. Al inventario. Ah, vale, claro. Vale, sí, sí, cierto. A ver esto. Y además vuelve al mismo sitio porque sería el único hueco que tendrían disponible. Ah, no lo tengo puesto. Vale, es que había programado alguna cosilla más, pero bueno. Y nada, eso. O sea, lo guapo de esto es que ahora tenemos el sistema y es súper fácil actualizarlo. O sea, tengo el código en GitHub y cada cambio lo subo a GitHub, reinicio la máquina y listo. Y ya está funcionando. Eres un crack. Lo único que falla es que no sé por qué tarda un poco en actualizarse el código. No es inmediato y no tiene mucho sentido. Creo que hay algún tipo de caché, de memoria caché o algo en todo este en esta movida. Preguntan por la reposición. ¿Por la? La reposición de... Hay repo. Repositorio, ¿no? Sí, está subido en mi GitHub. Al que le interese lo puede ir a ver ahí, pero... Pero vamos, que tampoco es que sea... Lo iremos compartiendo, sí. Balagueado. Va mucho más lento. Sí. Balagueado. Sí, esto lo suyo sería hacerlo con lana, porque la luz es que da problemas de lag, tío. Que no, sí, tío, sí. Que no. Mira, esto lo rompí sobre mi cadáver, o sea, así os lo digo. Es que de no, hecho, esto lo dejamos, pero para hacerlo a mayor claro. Escala. Es que de hecho, esto ya es para mi público. Las redes neuronales convolucionales, que son las que se utilizan para analizar imágenes en el tema de machine learning y tal, voy a implementar una aquí dentro. ¿Vale? O sea, la idea es eso. Y poder visualizar cada uno de los parámetros de la red con una de estas pantallas. O sea, quiero tener como una especie de red gigantesca dentro de Minecraft. Creo que nunca se ha hecho algo así. Y va a ser ahora sí se ha puesto a vender humo. Sí, exacto. Total. Eso. Y otra cosa que se puede hacer es que la imagen que se ve aquí en la pantalla sea la que se mande a partir de un servicio online que podría ser mi webcam. ¿Vale? Y que se pueda ver en tiempo real. Con un poquito de lag. Con un poco de lag y con muy mala resolución, pero mi careto. Rollo la pantalla de la webcam de la Game Boy, ¿no? Por ejemplo. Exacto. De la... Era de dos colores, ¿no? De la iToy. Cierto.
La original. Lightoil. Lightoil no, Lightoil era la de Play. No. No. Lightoil era la de Play, sí. Sí, claro, sí. ¿Y la de Game Boy, cómo se llamaba? La Game Cam, ¿no? Algo así. Sí. Game Boy Cam, yo la tenía, era súper creepy, tío. Maravilloso. Pues esta es mi movida de hoy. Ya está. Muy bien. ¿Solo esto? Solo. Bueno, ahora que lo comentas, si bajáis abajo hay otra planta donde he montado un ordenador. Un aplauso para Carlos, por favor, en el chat, todo el mundo. Aplause. Y vamos. ¿Te aplaudís a las 8? Y ahora la pregunta es: ¿qué ponemos como monumento? Como símbolo. Una tortuga. ¿Una tortuga o un monitor? El módulo de wifi, quizás, ¿no? O el monitor. O una lámpara. O la lámpara de Redstone, claro, también. Vale, pues si alguien tiene los frames, lo ponemos aquí. Yo hoy no he traído pantallas. Tengo una de Marvel en el inventario. Yo lo saco con el index en un momentito. Vale. Voy a tener que reservar el chum donde tengo el index. Y todo esto, al final, nos va a servir para corregir un problema que les queríamos plantear a la gente del chat para la próxima semana. Bueno, para cuando lo... Si no, para la próxima semana. Sí, yo creo que lo intentamos. Y es un problema que compartió Roberto por Twitter. Si le buscáis Teorema Pi en Twitter. Teorema Pi, ¿no? Sí. Teorema Pi en Twitter. Y ese... Bueno, si quieres coméntalo tú, Roberto. No, básicamente era porque estamos intentando, como comentamos al principio, hacer una red de túneles para conectar las casas y demás. El hiperloop. Y se me ocurrió el problema este típico, que además, si jugáis a videojuegos de gestión, es bastante común. De usar la menor cantidad de recursos posible para conectar una serie de puntos. Con la limitación de que solo puedes hacer conexiones, digamos, en las cuatro direcciones del espacio. Bueno, de las cuatro coordenadas del plano, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Y la cosa sería, el problema sería, si tienes en un plano varios puntos marcados y solo te puedes mover por casilla en una cuadrícula, norte, sur, este y oeste, ajá, ¿cuál es la distribución, digamos, de caminos óptima o que utiliza menos recursos para conectar todas las... Ah, eso se lo mete a una inteligencia artificial y te lo saca. Ahí, ¿no? Claro. Pero la inteligencia hay que programarla. O sea, esto se resuelve con programación dinámica, pero bueno, hay que hacer el código y tal, entonces... dejamos un poco el reto a la gente abierto, al quien quiera intentar resolverlo, que nos lo vaya compartiendo por Twitter y tal durante la semana, y la semana que viene podemos comentar soluciones y ejecutarlas en la pantalla de allá. Sí. ¿Que ponemos un hashtag o algo así para poder tenerlo todo ordenado? ¡Qué fricada! no sé. Es que si no, ¿cómo nos hacen llegar las respuestas? No, digo lo de pensar en lo... No, que en optimizar el eso. O sea, tío, hasta ciencia al cubo, dice. Tío, Río, o jugamos bien o no jugamos. O sea... Primero que Black Ops la primera línea, porque por el momento sigue siendo humo también. Y cuando ya esté la primera línea construida, que le va a ser la de mi casa, ya luego... Comentan. Ah, claro. ¿Ese no es el problema del viajante? No, el problema del viajante es bastante diferente. Cuenta cómo es el del viajante. Tiene unas cuantas diferencias. Pero cuenta cómo es el del viajante. ¿El qué? Explica cómo es el del viajante. Ah, el del viajante es sencillo. Tienes una serie de puntos y tienes que encontrar el camino más corto que recorre todos los puntos. Pero digamos que en ese... Tiene algunas variaciones porque, a ver, ¿cómo explicarlo? Si tú tienes en ese problema, tienes dos caminos que son igual de largos, te valen cualquiera de los dos. En este, tal como lo estamos planteando nosotros, no valen cualquiera, o sea, aunque sea el camino más corto, no todos los caminos igual de cortos valen. Hay caminos que aunque sean cortos, digamos que reaprovechan. Se está entendiendo. ¿Se entiende, no? Reaprovechan parte del camino para llegar a otros puntos, mientras que en el problema del viajante el problema del viajante no se tiene en cuenta. En el problema del viajante al final lo que buscas es eso, ¿no? Llegar a pasar por todos los caminos, minimizando el coste y esto se visualiza súper bien con grafos, donde tienes nodos y cada enlace pues tiene asociado un coste.
Yo no lo sé, pero esto, o sea, es muy interesante porque el problema que tú planteas se puede resolver, te lo dije antes, ¿no? Que lo puedes resolver incluso a fuerza bruta probando todas las combinaciones y ya está. La cosa es que no vamos a evaluar cuál es la solución que lo consiga resolver, porque efectivamente lo puedes resolver a fuerza bruta, sino la que sea más óptima, algorítmicamente hablando, porque este es un problema algorítmico al final. Y entonces las soluciones que me vayáis pasando le echaré un vistazo. Porque, por eso, porque ¿qué tan bien escalaría ese problema si en vez de tener 10 puntos le pongo 100 puntos o 1000 puntos? Esa es la parte interesante, ¿vale? El resolverlo bien. Y una pista, yo creo que ya en Twitter tuvieron el debate, era ese, ¿no? Usar programación dinámica, que es un tipo de programación con recursividad y tal, utilizando la distancia Manhattan, que en este caso es la que se usa para medir distancias en rejillas, ¿no? Como sería el caso de Minecraft. Que la distancia de Manhattan es contar cada movimiento derecha, arriba, abajo, izquierda, como una unidad. Entonces, con eso, en diagonal, pues sí. Simplemente restando coordenada X y coordenada Y. Yep. Entonces, probad suerte y la semana que viene pues podemos ejecutar alguna de las soluciones que me paséis aquí en nuestro ordenador de Minecraftia. Entonces, de esa manera, nosotros pondríamos las coordenadas de cada una de nuestras casas y saldría, digamos, la ruta más óptima. Claro, lo ideal sería que nosotros aquí viniéramos al ordenador, ponemos los cubos en las zonas correctas, hacemos ping, ping y ping. Ejecutamos el código y debería de salirnos el patrón. No, pero me refiero luego para nosotros hacer los caminos del hiperloop este. Sería meter las coordenadas en un programa como tal, ¿no? Sí. Y nos daría los caminos. Joder. Claro. Que empieza a construirlo ya. Empieza a construirlo ya. Da igual la optimización. Que dice, tío, he excavado 20 chunks, por favor. Y estoy pidiendo que optimice materiales. Que tiene 70.000 de hierro. Oye, ¿cómo se nota aquí la ciencia experimental, eh? Yo soy partidario de hacer el cálculo, o sea. Chacho, fuera de aquí. Es que mola porque es como la excusa más científica para no hacer los caminos, ¿sabes? Como, no, vamos a intentar que la gente optimice el patrón, tal, no sé qué. Claro, hombre, sí. Aquí, placa, a construir ya, hombre. Bueno, más allá, si no se ha entendido el problema, entrad a mi Twitter, perdonad el spam, pero ahí está con dibujitos y demás. No, por favor, esto es ilegalísimo. O sea, ya lo he puesto el diagrama, durante la explicación. Ah, vale. Lo he puesto en Twitter. Aquí está la casa de... Es que el otro día me estaba moviendo y encontré una casa que... ¿Quién ha vaciado un chunk? Ah, eso es... Eso es tuyo, ¿a que sí? No, eso es de Nevesu y de Arcade. Está en la casa de Nevesu. Han evolucionado bastante, ¿eh? No, lo... Tienen una base muy, muy rara, la verdad. O sea, cuidado, porque es una amenaza. Son una amenaza. Aquí están. Vamos a pegar. Aquí todo es una amenaza. Mira esto. Claro, es verdad. ¿Cómo no pude pensar que esto era de Nevesu y de Arcadi? ¿En qué momento no me lo planteé? Además, creo que también hay un cartel que lo pone claramente. Claro. Como pista, yo creo que está bastante bien. Sí, sí. Guau, pero está muy guapa, tío. ¡Qué guay! ¡Joyo, quiero esta casa! La cascada. ¡Oh, Dios! Esto no lo había visto yo, el altar este del Botania, ¡cómo mola! Pero, tío, esta gente decora muy bien. Sí, Arcadi, tengo que enseñar a optimizar, eso sí, la rueda de molino que se puede hacer con una misma rueda que genere mucha más energía. No queda tan bonito, pero... Ya verás. Arcadi, Nevesu, os regalo una pantalla si me decoráis la casa. Paga Vlad. Sí, claro. Bueno, y la gente del chat que tiene. Ay, mira que tienen neverita y todo. Bueno, ¿cómo te hacen llegar la solución? Que al final no hemos dicho. Nada, que mencionan a Senio TV y estamos al tanto. ¿Has visto cómo se llama el minero que tienen aquí? La tortuga. ¿Cómo? Fíjate, ven aquí, fíjate. Ah, porque lo han picado con tortuga. Muy bien, muy bien. Sí, sí. El Picazoico. Ah, el Picazoico. Ha renacido, porque el Picazoico estaba también antes del reinicio. Me encanta, y se lo hablamos, me interesa. Les ha gustado la idea, perfecto. Pues nada, gente del chat, ¿qué comentáis? Mira, lapislázuli. Hostia, tópame. ¿Ha quedado alguna duda así por resolver? Pero no le rompas la... Aitami, esta casa no es para romperle las paredes y ver minerales. Perdona, están ahí de decoración. Que sí. Que ponga una piedra y ya está. Madre mía. Se está rifando un van y tienes todas las papeletas, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué? ¡Oh, mira, tiene un diamante! ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¡Pregunta por qué!
Yo no quiero nada. Ay. A ver, están diciendo en el chat que si unas explosiones para acabar. A ver, yo reventaría la casa o de Neus, ahora nada, eso no. La casa de Ana o la casa de Crespo. Porque son los que no están entrando en el servidor. O sea... Podríamos mirar quién es la persona que más ha, que no ha entrado. La que, o sea, menos. La que menos ha entrado, la que más ha tardado. La que menos horas haya jugado. Sí. A ver, template. O Martí. Pero es que yo, Martí, no sé dónde vive. Martí es que no tiene ni casa, creo. Creo que tenía algo en el bosque de violetas. Yo creo que vamos a reventarle. Bueno. Vamos a reventarle eso. Seguro que eso le motiva a venir. Hombre, si no aparece por aquí, le vamos a decir se le chao en su casa. Se le chao. Tío, una cosa, Aitami. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el faro tuyo generaba tanto lag? Pues sí. Porque es un circuito de redstone que. Pero no era, entonces no eran las lámparas, era la redstone. Sí, eran las lámparas. Porque las lámparas se encienden ahora y yo lo que hice fue, vale, no puedo hacer el simular que la luz gira, pues lo que hago es poner un sistema que cuando es de noche se encienden las luces. Pero bueno, ahora y funciona y no da la. El problema es pero con las pantallas no me genera tanto lag. No, pero porque tú usaste ordenadores y es un circuito de redstone. Claro, pero es el circuito de redstone, no es el propio. Sí. Porque era un circuito de redstone que se retroalimentaba de por sí, había con interruptores y no sé qué, y eso, bueno, ya lo es visto, lo que dicen aquí en el chat. Es un problema de la actualización de luz. Es que tanto la redstone como las lámparas producen luz. Y cuando se actualiza algo de luz. Minecraft tiene que hacer un montón de cálculos. Oye, y estaban un montón de veces encendiéndose y apagándose las cosas. Claro, pero ese es mi punto. Yo pensé que eso iba a pasar con la pantalla y no me pasa. No hay tanto problema. O sea, que sospecho que es más el propio circuito de redstone que la propia luz. Es que el circuito de redstone empeora porque la redstone también produce luz. Entonces se suma las actualizaciones de luz de las lámparas con las actualizaciones de luz de la redstone. Es que podríamos probar a reconectar el faro, pero con un ordenador. Hombre, a mí me molaría que lo pensé en cuanto lo vi. Mira, que haz tortuga. Pero estaría guapo una tortuga o algo, un sistema para que se encendieran en línea y fueran girando. Pero claro, aquí bueno, está. Pero la ahí casa. Ya tío, no haría falta ni siquiera. Esto tortuga, es la casa de Martín. No sé si podrían ser ordenadores. Aquí. Este bioma es tan bonito. Madre mía. Es tan bonito. Lo voy a quemar. No lo quemes, ni se le ocurra. Es tan bonito. Lo voy a quemar, o sea. Es tan precioso. Ah, no, chat, ¿lo quemo o no? ¿Quién dice que lo queme? Lo quemo. Es que va a estar todo esto ardiendo. Chat, ¿le mato o no le mato? No, por favor. Sí. No. De ambas. Por favor. Sí. No me puedes pillar con el jetpack. Soy más rápido que tú. Dice que le quememos. No. En lugar de matarlo, que le quememos. Bueno, ¿quién tiene TNT? Vamos a reventar la casa de Martí. No, tío, vamos a dejarla. Que sí, hombre, vamos, que se encuentre. Que no he entrado, tío, no he entrado en todo este tiempo. Pero a lo mejor quiere entrar, tío. No, porque este quiere. Por favor, pero mira lo que ha hecho, tío. Mira lo que ha hecho aquí. ¿Tú crees que realmente esto se merece un respetillo? O sea, por favor, como un agujero con agua y una cama, tío. O sea, tío, que cuando vuelva se encuentre un agujero de verdad. Pero esto fue un hito en las sociedades primigenias. La revolución agrícola, joder. Pues lo siento, pero Tim Don, your religion is wrong. Aquí viene el Imperio Español con pólvora. Venga, pégale, revienta. Claro, a ver. Pero no, pero el cofre no, solo la. Button. ¿Qué button? Ay, pues vais a volarle de verdad la. Va, hombre, con cuatro patatas, hombre, que tiene, ¿sabes? Mira. Hombre, es que exacto, es que tiene cuatro tonterías. Vamos aquí. Espérate, no. Tío, para que cuando lo reviente te diga, empecemos. Ha quedado bien. Es que ya acabamos, tío, ya son las y cuarto. Sí, guardarle por lo menos las patatas. Al pobre. ¿Han salido fritas las patatas ya? ¿O? No. Bueno. Pues nada. Me ha faltado tiempo de cocción, me parece. Dale. Las flores son sagradas, o sea, que ni se toquen las flores. Que no dice. Ahí está, mi, como desaparezca una flor. ¡Me cago en! ¡Ahí está, mi! ¡Te reviento! No me toques las flores, en mi bosque de lavanda, tío. Es que no. Sí, pero ¿qué? ¿Y esto de apropiarse de espacios naturales así? Mío. ¿Por qué? Yo llegué al servidor y dije, este manglar es mío, y ahora esto también es mío. Yo, en verdad, muy bonito este. Sí, pues no lo rompas. Chulo, ¿eh?
No lo raspas. Y es enorme. Mi próxima casa va a estar aquí. Molaría que. Dios, que mira qué bonito, eh. Uf, madre mía. Y con Shader se ve súper guapo, eh. Bueno, vamos a tapar el agujero contigo. En realidad podríamos montar todos los experimentos en esta zona. Como un museo, el Museo de la Banda. No, tío, por favor. Pueblo Lavanda, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir chapando. Día y también. Sí, no, que vamos a plantar lavandas aquí. Venga. La banda del patio, dice. Vive el Cádiz. Que acabamos aquí el programa de hoy. Recordad por última vez que podéis suscribiros al canal de Esenio con Twitch Prime de manera gratuita, con las suscripciones normales de Twitch. Que la mitad de los recaudados se destina a la ACC. Sí, claro. Yo no lo puedo pronunciar. Pero ya sabéis, esa asociación. Muchas gracias a los bits que nos acaban de dar. Nos acaban de dar 100 bits. Y acordaos que ahora. Muchas gracias, Holfar. Holfstar. Si vais a donar, poneros nombres normales, por favor. No es obligatorio. Podéis donar aunque os llaméis todo consonante, ¿vale? Pero se agradece, como detalle. Se agradece. Y nada, pues que ya sabéis que tenéis más ciencia en Minecraft la semana que viene, que el servidor poco a poco estamos arrancando de manera exponencial con construcciones cada vez más locas y más bestias. Quiero ver cómo va a estar este servidor dentro de un año y que podéis ver la evolución. Pues, si no se corrompe. Si no se corrompe, ojo. Y podéis ver la evolución en cada uno de nuestros canales también cuando estemos streameando durante la semana y si no, todos los lunes a las 7 de la tarde aquí en Esenio. Y SNTV/SNTV. Y bueno, recuerda que ahora hay un programa. Ahora viene un programazo de esta gente que sabe decorar tan bien. Que hacen una cosa mejor que decorar, que es presentar el programa Extravaganza, categoría Science Extravaganza. Que hoy entrevistan a una de mis crews de la divulgación, que es. ¿Quién es? Maestring. Alright, pues muy guay. Pues quedaros para verlo. Sí, ahora empiezan en un ratito. Ahora empiezan en 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Hay media, sí, ¿no? Hay media, justo. Sí. Estad por aquí porque. Ellos son súper puntuales. Ahora hay un pequeño receso. No tendrán problemas técnicos. Levántense, hidrátense, lávense la carita y luego vengan a ver en directo. Efectivamente. Hagan pipí, popó. Y nada más, si habéis llegado tarde, ya sabéis que estará resubido todo esto en el canal de YouTube de Esenio. Y con esto y un bizcocho. Hasta el lunes que viene a las 8 menos una hora. ¿Vale? Sí. Una hora menos en Canarias. Una hora menos en Canarias. Y en España. Y en España. O sea, dos en Canarias y una. Bueno, hasta luego. Adiós.